Hola, buenas tardes, oyentes de Canal Teleaguas, el canal de todos en estos 25 años. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Obras y Personajes del Canal Teleaguas. Nos acompaña esta noche una invitada muy especial. Le vamos a preguntar en qué parte del país o del mundo se encuentra. Sofía Elena Sánchez Messier, ya es nacida en Santa Marta, la perla del Caribe. Es una artista que está ya, yo diría, nacional e internacional. Lleva en alto el nombre de su ciudad natal, pero por sus venas corre música colombiana. Corre la tierra del pasillo colombiano, corre por sus venas esa sangre de los hermanos Hernández. Permítame presentarles para que conozcamos un poco, vamos a hablar con ella sobre todo el proceso evolutivo que ha tenido en cuanto a su maestría en guitarra, los diferentes temas tríos y diferentes agrupaciones que ha tenido la importante oportunidad de integrar. Ella le fascina ser jurado, ser presentadora. Vamos a mirar a ver de qué se trata. Pero para ello, permítame presentar un tema muy bonito que se llama precisamente una guabina, Viento en la Montaña. Veamos entonces de quién se trata y con ustedes, amables televidentes, una música espectacular. Bienvenidos, bienvenidas a Obras y Personajes del canal Teleguasque, el canal de todos con ustedes, la maestra Sofía Elena Sánchez Messier. Bienvenidos y bienvenidas.
Maestra Sofía, muy buenas noches. Bienvenida a nuestro programa Horas y Personales de Canal Tele Aguadas. Y hablemos un poco de este tema. Viento de la montaña, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo muy especial a todos. De verdad es un gusto estar en este canal porque yo me siento arriera de la montaña más alta de este país, la Sierra Nevada de Santa Marta. Y digo que soy arriera porque efectivamente corre por mis venas sangre de la familia Hernández Sánchez, los arrieros de la música colombiana del siglo XX, los hermanos Hernández de Aguadas Caldas, por lado de mi familia paterna. Pero nací en Santa Marta y este tema que acaban de escuchar, Viento de la Montaña, lo dediqué a mi abuelito Alfredo Sánchez, aguadeño, tío de los hermanos Hernández. Lo dediqué a ese viento que lo trajo a tierras amarias, porque él era un andariego como los hermanos Hernández. Llegó allá, se enamoró de una guajira y ahí se quedó, pero nunca perdió el acento paisa, nunca dejó de tocar tiple y nunca dejó de tocar guitarra y cantar bambucos. Entonces yo aprendí a cantar bambucos allá en Santa Marta. Hablemos un poco de un tema que no podemos dejar de lado, y se trata del tema de la pandemia. Precisamente el año pasado, 2020, un año muy duro para los artistas. Se reinventó la maestra Sofía Elena Sánchez Mejía. Como hacemos siempre los artistas, reinventándonos frente a cada situación de dificultad. La crisis es una maravillosa oportunidad para renacer y para empezar a hacer las cosas de forma distinta. Y en el caso de nosotros los artistas, los que somos creativos, casi que nos lanza un precipicio insondable de creatividad y de encontrar unas maneras de comunicarnos con ese público y, lo más importante, de seguir haciendo músicas. Entonces, realmente el tiempo de la pandemia ha sido un tiempo muy, muy productivo, muy creativo, intenso de trabajo, horas enteras aquí en el computador haciendo todo lo que hago eventualmente. Yo me levanto, hago ejercicio, dicto clases virtuales, grabo programas de radio, grabo también pautas de radio, presento festivales, compongo, arreglo en mi computador, hago trabajos de investigación, ensayo con los grupos, bueno, ensayo, yo les mando grabaciones, ellos me mandan otras cosas, nos comunicamos, hacemos reuniones, toda cantidad de actividades en torno a la música, y para eso pues tuvimos que comprar y adquirir mucha tecnología, cámaras, equipo, interfaz, computador, luces, cámara, acción, cables de línea, soportes, aumentar muchísimo más la capacidad del internet y pensar en la manera de utilizar las plataformas digitales, las redes virtuales para seguirnos comunicando. Entonces sí, ha sido un año buenísimo. ¿De dónde proviene ese apellido Sánchez Mejía? El Sánchez proviene de una familia del sur de Antioquia, de Río Negro, que emigraron hacia 1840 en ese proceso sociocultural económico tan importante que fue la colonización antioqueña del sur, el proceso de la arriería. Ese es el Sánchez, y llegaron hasta La Aguada, hasta esa parte norte de Caldas. Y el Messier pues proviene de una familia francesa. Un judío de 18 años del sur de Francia emigró hacia finales del siglo antepasado a Colombia y se quedó aquí en Bogotá generando algunas empresas y algunos vínculos comerciales. No sabemos por qué razón, pero se quedó aquí, y hay una familia, un núcleo familiar muy, muy grande que empezó en Bogotá y ya se difuminó pues por buena parte de Colombia. Pero, maestra Sofía, ¿cuál es su vínculo concretamente con Aguadas? Mi vínculo con Aguadas es el apellido Sánchez. Los hermanos Hernández son Hernández Sánchez. Su mamá, Domitila Sánchez, era la que traía en el equipaje del arriero la música. Ella y sus hermanos. También de sus papás los heredó. Entonces, para explicarles a ustedes, porque me dicen, bueno, ajá, como decimos en mi tierra, ajá, ¿y tú cómo vas tú ahí con los Hernández? Bueno, les voy a explicar fácil. Mi abuelito paterno, a quien le dediqué Viento de la Montaña, era tío de los hermanos Hernández. Entonces, los tres hermanos Hernández eran primos hermanos de mi papá. O sea que yo vengo a ser prima segunda. Interesante, pero tus abuelos cachaco-franceses, ¿qué le contaban a usted? ¿Los alcanzó a conocer o simplemente por tradición oral escuchó algo de ellos? Pues es que en la casa había un collage musical muy diverso, ¿no? Santa Marta recibía toda esa afluencia de músicas del Caribe que no llegaban acá al interior. Yo ahorita vivo en Bogotá actualmente, hace muchos años. Pues por mi parte paterna, los Sánchez,
venía la música andina, los bambucos, pasillos, guabinas, y todas las fotografías y toda la historia de los Hernández, es decir, como la música colombiana, ¿sí? Del lado de mi abuela, la guajira que se casó con ese aguadeño, pues venía la palabrería y otro tipo de músicas. Y del lado materno venía la Bogotá, la Colombia cachaca, la bogotana casada con un francés. Entonces lo que se oía en casa era muchísima música clásica. De hecho, yo recuerdo de niña coger el aparato, el dispositivo este, la agujita, ¿no?, de diamante que teníamos en los tornamesas, y poner todas las colecciones de música clásica que había en la casa. La música clásica era fundamental, ¿no? La música era, por explicarte, Jorge, en casa la música era la música, no había restricción de nada. Mi papá podía tocar vallenato, mi tía podía cantar un bolero, mi mamá podía cantar una canción mexicana, y sin embargo oíamos música clásica, pero oíamos música de Santa Marta, pero oíamos música del interior, pero era música. Lo importante es que la casa tenía música día y noche. Interesante. ¿Y qué te comentaban tus abuelos, tus familiares, los más allegados, tus padres, de los hermanos Hernández? ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué no lo explicamos a los televidentes? ¿De dónde viene esto de los grillos? De los hermanos Hernández escuché las historias fantásticas de sus viajes y travesías por el mundo. De parte de mi papá, de mis tías, de todos los que los conocieron, porque yo no los conocí. Sí, yo nací cuando el último de los Hernández murió. Pero esa historia de ellos y esas fotografías en blanco y negro bellísimas que por ahí les vamos a compartir a nuestros queridos, los que nos están escuchando, pues entender que con la música y con la música colombiana y con esa bandola, el tiple, la guitarra, con las cuerdas y con la guitarra que yo tocaba de niña, entender que con ese instrumento yo podía viajar por no solo Colombia, sino el mundo, me cambió a mí la vida y me hizo anhelar ser músico desde niño, porque tenía una alternativa distinta a lo que tenía en Santa Marta como entorno musical, ¿sí? O sea, en Santa Marta la música, estoy hablando hace muchos años, más de 50, la música no era algo de lo que tú pudieras vivir dignamente, y el músico estaba allí como en un rango muy importante, pero en el que no se podía pues sobrevivir más allá de una serenata, una tamboreada, y menos de la guitarra que yo tanto amaba. Entonces, para mí, los Hernández fueron un pilar muy importante en la medida que me fueron narrando los acontecimientos y fui conociendo esos recortes de prensa y esa información tan valiosa que ellos dejaron, ¿sí? ¿Y por qué me preguntas la travesía de los grillos? Cuento esta historia con muchísima emoción porque es el motivo del que yo estoy aquí siendo músico. En el año 1968, hacia abril del 68, Pacho Hernández, el último de los hermanos Hernández, se fue con su hermano menor, Óscar, a Santa Marta. Llegó a visitar a sus primos queridos que tocaban guitarra, que hacían música, y Pacho quería que sus primos, mi papá y mi tía Graciela, grabaran unos temas, unas composiciones de él en una producción discográfica. Él se las enseñó, pasaron días estudiando, ensayando y todo. Tan de buenas, Jorge Hernán, que en esa casa había una grabadora de carrete abierto. Era una casa al frente de la playa. Eso era paradisíaco. En una playa que todavía no estaba muy construida, o sea, casi que sola. Y había una grabadora de carrete abierto, Tascam, es que la tengo en la memoria. Y había una sala de música, un lugar donde se sentaba y estaba todo hecho para que escucharan música. Y allí se hizo la grabación de esos temas que el maestro Pacho Hernández quería que ellos grabaran en una producción que él iba a producir. Bueno, la cinta quedó allí y Pacho Hernández, año y medio, un poquito menos de eso, muere y queda la cinta. En ese momento mi mamá estaba en embarazo de mí, yo estaba en la pancita y permanecí toda la grabación, hice todo el ensayo. Y tal vez por eso esa música que escuché desde niña, que luego pasaron en un formato de cassette, porque esa cinta rotó por toda la familia. Mírenle, Pacho grabó esto, era tan bonita esa música que la terminamos oyendo muchas veces y ellos la cantaban y eso era como esas glorias, no es que esto es de Pacho, cada vez que decían Pacho era como que había que quitarse el sombrero, había que inclinar la cabeza, había que hacer algún acto de solemnidad, pues en respeto a ese personaje tan importante. Y mi papá me decía, es que tú no te imaginas el músico que era Pacho Hernández y tú no te imaginas el guitarrista que era mi papá, es decir, mi abuelo. Mi papá llegaba de trabajar y cogía la guitarra y tocaba guitarra clásica.
Yo, pero papá, ¿dónde aprendió mi abuelito a tocar eso si yo estoy tratando de aprender y no tengo dónde? Ahora, ¿dónde aprendió mi abuelito a comienzos de siglo a tocar guitarra clásica? Eso es algo que yo nunca supe, que jamás se resolvió, Jorge, pero yo entiendo que como la música hacía parte del equipaje del arriero, de nuestros arrieros, de nuestros Sánchez, entonces la música fue transmitida de hijos, de padres a hijos, abuelos a nietos, tal y como lo hicieron conmigo. Y hay historias que yo no sé, pero supongo que eso era fundamental para que una persona en Santa Marta, hacia el año 1950 o 40, tocara guitarra clásica a sus hijos. Eso es algo fuera de lo normal, ¿sí? Interesante, son historias y el bagaje tan interesante. Esto de los grillos es como una especie de apodo, de remoquete, que identificaron Sí. los hermanos Hernández. Sí, claro. Bueno, vuelvo a la historia de la cinta. Yo tengo aquí las cintas originales de esa época y por alguna razón, como pues fui la música de la familia, todos mis amigos músicos y las personas de la familia me decían como, ¿qué vas a hacer con esa cinta? Por Dios, lo que tienes es un tesoro. Y yo no sabía qué hacer. Finalmente, en el año 2016 obtuvimos un premio del Ministerio de Cultura, una beca de creación y montaje, y hubo un recurso económico, Jorge, para sacar esa música, esa cinta del año 68, la grabamos en el 2016 con 17 músicos muy importantes de las músicas colombianas, en un formato, lo que llaman ahora live session, unplugged, en fin, un en vivo total, en un estudio de grabación en Bogotá. Quedó muy lindo, y cuando fuimos a nombrar La Travesía de los Grillos, pues es que así le decían en Aguadas a los hermanos Hernández, a los tíos de los hermanos Hernández, porque como usted bien lo sabe, en Aguadas a toda familia, a todo núcleo familiar o todo grupo distintivo se le asigna un remoquete o no, Sí, de ¿verdad? acuerdo a lo que hacen. Entonces eran los grillos porque eran los que hacían música y cantaban en la noche. La travesía de Excelente. los grillos porque ellos hicieron una travesía, un viaje, 27 años girando por el mundo. Excelente. Sofía Elena Sánchez de Sierra, nuestra invitada especial esta noche en nuestro programa, Obras y Personajes del Canal Televisión, una maestra, una música espectacular, ya la vamos a conocer un poco más. ¿Dónde estudiaste la primaria y la secundaria, Sofía Elena? La primaria en Santa Marta, en el Colegio de la Presentación, y la secundaria en Bogotá, en el Instituto Pedagógico Nacional, un colegio que tenía énfasis en el área de música, orquesta, coros, de todo. Pero te caracterizaban en bachillerato, en la primaria, si hablas de la presentación, entiendo que es un colegio religioso, religioso. ¿Era obligatorio la presentación de Sofía Elena con su guitarra, algún show, algún acto especial en las famosas izadas de banderas? Claro, era la que tocaba guitarra en la primaria. Entonces estaba en la tuna del colegio, todas las izadas de bandera, todas las fiestas patrias, todo el día de la madre, el padre, el del hermanito, la Cruz de Mayo, todos estaba Sofía allá con la guitarra tocando, colgada de cintas, Jorge, porque era la tuna, ¿no? Excelente. La universidad y la universidad donde la hiciste y por qué dedicaste a la música. La universidad la hice aquí en Bogotá, la Universidad Javeriana. Estudié guitarra clásica en la Universidad Javeriana y años después me gradué como compositora, en un énfasis en composición y arreglos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, porque quería ser compositora titulada, más allá de guitarrista. Sí. ¿Y por qué estudié música? Pues es que eso ya venía en el código genético y en la vida se me aparecieron muchos ángeles que me fueron diciendo, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Casi que me restringían el camino, ¿sí? Por eso me vine a Bogotá y me vine a un colegio que tenía énfasis en música, porque es que ahí fue todo, ahí conocí todo el gremio de la música, cómo funcionaba la música aquí en la capital. Salud. Saludos, que le aproveche su buen tinto colombiano. Pero miren, amigos televidentes, esta pregunta y espero esa respuesta. Productora radial, locutora, docente, jurado, presentadora de eventos e investigadora. ¿Qué más le falta a Sofía Elena Sánchez Mejía? Pues tocar guitarra en patines, porque patiné toda la adolescencia, siempre quise, es un sueño que tengo. Y mis amigos me dicen, Sofía on Ice, o sea, sobre el hielo, ¿no? Como el carnaval en el hielo, eso no lo he podido hacer. Algo así como Holly de una, me parece que se dice, y me imagino yo, me imagino tocando guitarra, lo vienen antes, me decía que no le falta sino eso. Impresionante. Directora
del proyecto La Travesía de los Grillos. Te ruego el favor, Sofía Elena Sánchez Mejía, por favor, querida maestra, de presentar su tema. Arre Güey, que hace parte de ese álbum. Arre Güey. Bueno, realmente quisiera presentar otro, Jorge Hernán, ¿será posible? Sí, será. Bueno, quisiera presentar un bolero, Jorge Hernán, porque poco se conoce de los boleros de Pacho Hernández, y cuando él fue en el año 68, él le enseñó a sus primos muchos boleros. Y este es un bolero de despecho que relata una historia de amor, no sabemos con quién, del maestro Pacho Hernández, que fue consignado en aquella cinta tan bella, en cinta magnetofónica, y fue grabado en el año 2016 por Paula Ríos, una gran cantante rockera con la que trabajo hace muchos años, y un grupo base que incluye dos herederos de los Hernández. Está Juan David Hernández en el violonchelo, que es hijo de Pacho, un primo hermano de los Hernández. Está mi hijo Aníbal de los Reyes, que viene a ser como la quinta o sexta generación de músicos de la familia. Él está tocando el bajo. Y dos grandes músicos invitados, Germán Pinilla en la armónica y en la percusión Diego Cadavice Belec. Por supuesto, estoy yo tocando guitarra. No me podía perder esa ocasión. Excelente. ¿Cómo se llama el tema y el bolero, por favor? Vine a buscarte, un bolero de Pacho Hernández. Hace parte de La Travesía de los Grillos. Miren ustedes, ¿de quién estamos hablando? Sofía Elena Sánchez Mercier, su historia, su trayectoria musical aquí en Obras y Personajes, por supuesto, del canal Telegrados. Vine a buscarte, loco de contento, mas no te he encontrado. Vine a buscarte, pero me dijeron que te habías marchado. Cuando preguntaba, la gente ocultaba toda la verdad. Ellas me miraban como si sufrieran con mi soledad. Buscarte y mis ojos se fueron derramando llanto. Yo no comprendía por qué te marchabas si te amaba tanto. Ahora mi vida será una condena llena de dolor. Me mata tu ausencia. No puedo, no quiero vivir sin tu amor. Se fueron derramando llanto. Yo no comprendía por qué te marchabas si te amaba tanto. Sofía Elena, a los 12 años te radicas en Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo es ese cambio del Caribe colombiano, de Santa Marta, playa, brisa y mar?
y llegar a la capital del país. Era un cambio que yo anhelaba, debo confesarlo, porque en Santa Marta ya no tenía profesor de guitarra, ya había terminado el colegio, la primaria, y no veía ningún panorama claro en relación a la música, y ya para mí la guitarra era importante. Es más, mi hermano, que se había venido a Bogotá a hacer su carrera universitaria, pues había tenido muchos problemas porque no había podido ingresar a la universidad, porque en ese entonces realmente la formación escolar allá era muy regularcita. Aquí en Bogotá nos llevaban, nos daban sopa y seco. Y efectivamente lo comprobé al entrar al colegio, al Instituto Pedagógico, porque el nivel de los chicos era muy alto. Eran muy investigativos. Se promovía mucho como el pensamiento, no tanto el aprendizaje de datos, sino que reflexionáramos, pensionáramos, y cada uno era como muy autónomo. Eso me gustó mucho. Yo venía de una formación de monjas que fue muy buena, ¿sí? Pero esto otro era distinto y era un colegio mixto, Jorge Hernán. Entonces yo tuve como diálogos al fin como con chicos de mi edad, y de hecho grandes amigos eran chicos, no chicas, no niñas. Yo solo tenía amigas niñas en Santa Marta, y aquí tuve amigos hombres, jovencitos. Muchos de ellos hacían parte de la orquesta y ahora son grandes músicos y son mis grandes amigos. Entonces pude tener un diálogo como más tranquilo también, porque más adelante eso me serviría para constituir los grupos y para establecer los equipos de trabajo musical con los que estábamos. Muy frío acá, las clases empezaban 7 de la mañana, neblina en el colegio, madrugones tremendos, tenía que andar y venir sola en un bus. Ya estaba como que muy, muy solita acá, no de la mano de papá y mamá, estaba con unas tías. Entonces sentí el precio de la libertad, me gustaba, del tiempo, ¿sí? De tener un tiempo en el que tenía ensayos en la tarde, tenía que ir al colegio, patinaba por las tardes, tenía como una vida muy diferente, y algo que me ha gustado hasta ahora y que me ha caracterizado, la vida agitada, donde hago de todo en un día. Eso empezó cuando yo tuve 12 años que me vine aquí a Bogotá. Esa vida desenfrenada bogotana de actividad, a mí me gusta mucho, y me parecía fabuloso además tener la oportunidad de ir a un montón de salas de concierto, porque mi familia iban a eventos musicales. Entonces, ir al Teatro Colón, inauguraron en el 82 el Teatro Concidio, yo me acuerdo, me puse la pinta para ir a ese teatro, y luego con la orquesta del colegio, siendo niños, tocamos en muchos de esos escenarios: Salón 20 del Hotel Tequendama, Banco de la República, Teatro Colón, donde nos las pasábamos tocando en eso. Entonces yo sentía que estaba en la meca de la cultura del mundo. Esa era Bogotá. Entonces, fascinante venir acá. Excelente, una experiencia muy bonita, digna de no olvidar. Estudiaste guitarra clásica en la Academia Luisa Calvo con el maestro Gentil Montaña de la Universidad Javeriana. Esta experiencia de tener una persona de esta talla dándote clases, por ejemplo, ¿se aprende mucho? Muchísimo. Y de hecho eso fue fruto de mi ingreso al colegio. El Instituto Pedagógico Nacional, el área de música estaba dirigida por el maestro Luis Enrique Rojas, y él era el director de la Academia Luisa Calvo. Y cuando ya estaba yo en segundo de bachillerato, tercero, él me llega con una papeletica. Me dice: Sofía, usted está becada, usted tiene madera de guitarrista, usted va a hacer música. Pero así, tome, la espero en clase de 2 a 4 solfeo, y de 4 y media a 6 clase con el mejor guitarrista de Colombia, que acaba de llegar de Europa, el maestro Gentil Montaña. Y yo fui. Cuando llegué realmente, escuché esa guitarra, cómo le sonaba al maestro esa guitarra, tocando, le estaba estudiando en el salón solo, y yo irrumpí en su salón y le dije: maestro, yo quiero tocar como usted, ¿de acuerdo? Pues tenía uniforme de colegio, Jorge Hernán, tenía 13 años. Sí. Ahí empezó todo, porque es que, claro, el maestro enseña con el ejemplo, y con semejante capacidad del maestro Gentil Montaña, yo nunca había escuchado una guitarra así, en esa dimensión de la guitarra solista, y eso me hizo buscar la guitarra solista por sobre todas las cosas, y dedicarme a estudiar guitarra casi, no sé, toda mi adolescencia, parte de mi juventud, ¿sí? Eso definitivamente garantizó que yo fuera eso, a la guitarra. Pero vienes de la costa Caribe, y hablo de un acordeón, invento algo, una guacharaca, no sé, es un instrumento como una tambora quizás, pero ¿por qué visionar la guitarra, maestra Sofía Elena? Porque la guitarra sonaba en casa, era mi banda sonora.
Yo toco algo de percusión, toco vallenato en guitarra, he tocado otros instrumentos, flauta, saxofón, he tocado varias cosas. Pero yo te digo que de todos los sonidos que he recopilado en este universo sonoro que ha sido mi vida, que han sido muchos, no serán un montón, pero sí ha sido mucho. Me he dedicado a escuchar mucha música a través también del programa de radio. El sonido que me parece más hermoso del mundo es el de una guitarra. Yo oigo una guitarra todo el día, no me canso. Es más, la onda sinusoidal de la guitarra, en términos de la física como tal, la curva de ese sonido es absolutamente perfecto si uno lo compara con otros sonidos. Yo los invito a que vean cómo es la onda sinusoidal de una guitarra y entonces entenderán que es un mar perfecto, donde fluctúan los agudos y los graves en una onda maravillosa. El sonido de la guitarra me encanta, es mi sonido. Y en 1993, por mencionar tantos reconocimientos que ha tenido la maestra Sofía Elena Sánchez Messier, permítanme, amigos televidentes, primer lugar en el concurso Jóvenes Intérpretes Regionales del Banco de la República, Cartagena de Indias, por mencionar muchos, muchos más. ¿Recuerdas ese primer reconocimiento recibido gracias a tu esfuerzo, a tu empeño, a la lucha, al estudio, a la perseverancia? Sí, 1993 ya yo llevaba unos años como guitarrista concertista y llegar a ser un galardonada en el Banco de la República era un sueño. Entonces hice la convocatoria, apliqué a la convocatoria Jóvenes Intérpretes Regionales, es decir, del Caribe, y la gané. Y como premio, aparte de un insumo económico, pues era un concierto allá en Cartagena. Y eso es inolvidable porque yo salí al concierto y adivinen quién estaba en primera fila. Sofronín Martínez. Sofronín es Uy. tal vez uno de los sí, guitarristas, si no el primero, uno de los pioneros en la guitarra Philly del bolero en Colombia. Sofro fue un personaje en Cartagena, en un restaurante que se llamaba La Quemada, y él hacía parte de la vida musical de la ciudad y era muy buen guitarrista. Y él estaba ahí impecable, de blanco, como siempre era, hasta los zapatos, con su sonrisa así generosa viendo el concierto. Y le gustó mucho, me abrazó, pues me dijo unas palabras muy alentadoras. A esas alturas, pues a mí, yo también toco mucho bolero, me encanta el bolero, soy bolerista, interpreto bolero y Sofro, pues me place haberlo conocido. Bueno, vamos a ver en vivo para que vaya preparando maestra, porque veo un instrumento musical cerca de usted. Pero hay algo importante que me llama tanto la atención y es lo siguiente. ¿Qué significa para usted, maestra Sofía Elena Sánchez Messier, este título que he encontrado por acá? Los hermanos Hernández de Aguadas Caldas, los arrieros de la música colombiana en el siglo XX. ¿Por qué ese título? Ese fue el primer proyecto aprobado que me permitió tener el insumo económico y la institucionalidad para que los hermanos Hernández fueran otra vez recordados en el lugar que la historia les debe, en el lugar de la historia de Colombia. Los arrieros, porque para mí la arriería es un sinónimo de emprendimiento, aventura, decisión, coraje, valentía, o sea, todo lo que significa el tener que dejar una tierra para ir y moverse a otras. Es ir sin regreso. No hay posibilidad de devolverse. El arriero llega, construye, se adapta, aporta. Es decir, la arriería para mí es un proceso muy, muy interesante dentro de todos los procesos interesantes migratorios dentro de nuestro país, Colombia. Para mí la arriería, de verdad, y hay muchos estudios al respecto de por qué es una situación bien particular. El arriero para mí es el valiente, ¿sí? Es la persona capaz de atravesar cualquier dificultad, ¿sí? De la música colombiana, porque ellos representaron la música colombiana en el mundo, los hermanos Hernández. Del siglo XX, porque su trayectoria empezó hacia 1915, que se formó el trío, profesionalmente en el 21, y terminó hacia el año 1947, cuando falleció el mayor de ellos, que fue el guitarrista Héctor. Por eso titulé Los arreglos de la música colombiana del siglo XX, porque creo que sintetizan lo que yo considero han sido ellos, que es difícil definirlos, pero ellos son, siguen siendo arrieros. Ellos tenían esa visión, Jorge Hernán, ellos
Iban, abrían trocha, abren camino y no había posibilidad de vencerse, de rendirse, de ir para atrás, de la derrota. No, no, no existe en la cabeza de un arriero, y menos de los Hernández. Excelente, es una anotación bien interesante, pero quisiera preguntarte antes de irnos con otro tema musical, para deleitarnos un poco con esa música colombiana que interpretas mundialmente, que ya te he tenido la oportunidad de escuchar. Has formado parte de diferentes tríos y me llamó la atención uno llamado Arcoiris, pero el que más me cautivó fue eso de Colombita. ¿Es verdad? Sí, han sido muchos grupos y todos vinculados a las cuerdas andinas, donde era la costeña que tocaba bambucos, ¿sí? Arcoiris fue el primer trío con que oficialmente di inicio a mi vida como músico en el año 1989, ganando un Bono Núñez. Y muchos años después, Colombita se creó en el 2000, comenzó con El Siglo, como un proyecto que requería posicionarnos como mujeres. Primero éramos un trío femenino y queríamos proyectar y dar a conocer las cuerdas andinas, bandola, tiple y guitarra, pero desde la mirada de la mujer, con nuestras expresiones, nuestros fraseos, nuestras maneras de encontrarnos, de vestirnos, de frasear, de decir la música. Queríamos ser, porque ya llevábamos cada una mucho tiempo bajo una dirección muy fuerte masculina. Yo personalmente siempre había tenido maestros hombres y había tocado con hombres y hombres. Necesitaba reconstruirme a mí misma a través de una feminidad fortalecida, ¿sí? Y Colombita ha sido eso. Pero ha sido eso también porque ha seguido vinculando hombres al grupo. Es decir, no es un grupo feminista, ¿no? Ni más faltaba. Nosotros necesitamos la interacción con nuestros compañeros músicos hombres y ellos nos necesitan a nosotros. Pero es un grupo que desde su génesis es mujer. Las Colombitas, la Colombita, todo es femenino. Y llevan su nombre Colombia, que también es un nombre femenino. Colombita ya lleva 21 años de trabajo ininterrumpido. Hemos girado por Colombia, hemos viajado, hemos grabado muchos discos, nos hemos ganado muchos premios, hemos estado ahí transformándonos y tocándonos en diferentes formatos. Hemos sido teatro musical, hemos sido trío andino, hemos sido trío con percusión, cuarteto con voz, hemos invitado duetos, hemos hecho muchas cosas en este Colombita de 21 años. Maestra, con su venia, por favor, no sé si cabría, para continuar reconociendo un poco la figura de la maestra Sofía Elena Sánchez Messier, el tema Arregüey, ¿le parece? La travesía de los grillos. Arregüey es un tema, por supuesto, del maestro Pacho Hernández, que también estaba consignado en esa cinta magnetofónica. Es un torbellino con un lenguaje costumbrista que fue grabado, regrabado en el año 2016 para La Travesía de los Grillos con mi querida amiga Nigiret. Ella es una gran cantante y al apoyo de grandes músicos. Está David Henke en el tiple, está Juan David Hernández en el violonchelo, que es descendiente de los Hernández, Diego Cadavice-Belec en la percusión y estoy yo en la guitarra. Tampoco me iba a perder eso. Ese torbellino tan bueno. Maestra, permítame, Arregüey, del álbum La Travesía de los Grillos, en obras y personales del canal, que la igual es la maestra Sofía Elena Santos, no sé. No te canses, voy lucero, que allá atrás de la colina te espera tu buen potrero, te espera tu buen potrero y a mí me espera mi china. Arregüey, arregüey. Y le mercá unas cosas a mi chinita
sentirse una reina de todo y todo engalanada. Y a mi chinito querido también le hice su mercado, un vestido azul marino para verlo que ni pintado. Maestra Sofía Elena, hay unas palabras del siglo XXI que calan muchísimo y se están utilizando, son de moda. La palabra empoderamiento, hablas del empoderamiento precisamente de la mujer, hablamos de la inclusión y una palabra muy importante llamada la fusión. En las agrupaciones donde ha tenido la oportunidad de estar, ¿cabrían estas tres palabras? En todos los grupos en que he participado, sí, claro que sí. Porque empoderarse, tú lo has dicho, es una palabra nueva, pero es algo que hemos tenido que hacer las mujeres de toda la vida. Inclusión y fusión. No ha sido fácil y no lo fue para mí ser mujer guitarrista en estas lides, guitarrista instrumentista, sí, porque hay muchas cantantes que se acompañan con guitarra, pero guitarrista como tal, en grupos como Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas, que era de altísimo nivel, entrar en una competencia nacional como el Festival Nacional Mono Núñez y luego darme la oportunidad de crear un grupo, dirigirlo musicalmente y hacer todas las tareas al respecto, ¿no? Programar ensayos, escribir arreglos, componer para el grupo, diseñar estrategia, pensar en el vestuario, qué vamos a hacer con la puesta en escena, crear un repertorio coherente para un público, decir, no, esto no sirvió, echemos esto al tiesto de la basura y cojamos otra cosa diferente. Reconstruirnos cuando se nos va cada uno de los integrantes que tanto queremos, armar otro grupo y especialmente pues tener una confianza absoluta en las decisiones que uno toma, ¿sí? Independientemente de lo que vaya a pasar con el público o lo que suceda con el gremio, es tener esa capacidad de decidir y de estar convencido de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Eso es empoderarse y no esperar a que otros decidan por uno. Entonces, esas situaciones críticas en las que hemos vivido y en las que particularmente yo he vivido como músico, donde he tenido que sacar adelante un proyecto musical, pues esas situaciones es cuando uno dice, lo obligan a empoderarse en todo el sentido de la palabra, producir, organizar, guiar, desarrollar estrategias, asignar un recurso económico, si no existe, conseguirlo, pasar la propuesta, negociar un concierto, escribir una propuesta a una sala de conciertos, a un festival, bueno, hablar, defender a tu grupo en una sala de negocios, cualquier cantidad de cosas, cobrar, que es algo tan simple como cobrar, algo que no nos habían enseñado los músicos, eso es empoderarse. Cuando una persona te dice, bueno, ¿cuánto cuesta Colombita? Tengo 3 pesos y yo tengo que decirle, no señor, mi grupo Colombita
vale 10 pesos, no son 3. ¿Sí? Eso es empoderarse y eso es muy importante. ¿Sí? Ahí no tiene que ver el género ni nada, sino es la convicción del trabajo que tú haces y el respeto que tienes, no solo por el trabajo de tu grupo, sino por todos tus compañeros músicos. ¿Sí? Pensar que al cobrar mal estás deteriorando todo el gremio también. Excelente. ¿Incursionas mucho? ¿Te gusta mucho la música brasileña? Muchísimo. También he tenido ahí mis experiencias lindísimas con la Fundación Cayena. Es un lugar aquí en Bogotá, liderado por una brasilera y su esposo, que llegaron hace años a Colombia y generaron una escuela de capoeira. Ellos tienen batucada brasilera con plumas. Tuve que aprender a tocar de pie con semejante penacho de plumas aquí en la cabeza, y vestidos llenos de lentejuelas y plumas y adornos, y aprender una cantidad de aires, porque es que Brasil no solamente es samba, ¿sí? Samba es una manera, pero también tocamos choros, tocamos música afrobaiana, música de raíz afro y otras tantas fusiones, una de ellas fusionadas con músicas colombianas, que me motivaron precisamente a escribir un repertorio y componer un repertorio original para este grupo de fusión de músicas colombianas con brasileras que se llama Café Camará, con nuestros queridos amigos de la Fundación Cayena, Débora Miranda y Juan Manuel Primo Vergara. Interesante. Analicé un poco tu vida preparando el programa, Horas y Preguntas de Canal Teleguas, y ha pensado, y no alcancé a ver, o ha pensado en funcionar algo que tenga que ver con estos instrumentos de los hermanos Hernández. Mencionó algo, el botellófono, el serrucho melódico, por ejemplo, y otros más. ¿Ha pensado en ello? Fusionarlos siempre ha sido, y experimentar con los instrumentos, la construcción, la lutería, es algo fascinante, ¿no? Y ahí vamos de la mano de los constructores y su habilidad. Y siempre que pienso en la grabación, en un proyecto que tenga que ver con los hermanos Hernández, pienso, ¿dónde me consigo alguien que toque el serrucho? Con colombita, ¿sí? O dónde, bueno, construir el botellófono es relativamente fácil, no digo que sea fácil, relativamente fácil, pero trastearlo me parece muy difícil, entonces tiene que ser para una ocasión muy especial y tiene que haber donantes de botellas y mucha agua. Menos mal en Aguadas hay mucha agua, ¿no? Para allá nos vamos, porque usted misma fue ganando la entrevista, maestra Sofía Elena. Ha sido jurado de los principales festivales de música colombiana en el país. ¿Qué piensa de que en esa década de 1989, el Marino Gómez Estrada y el maestro Aníbal Valencia Espina han gestado la idea de recibir, de crear, de ilvanar, de idear un festival como el Festival Nacional del Pasillo Colombiano? ¿Qué piensas del Festival del Pasillo Colombiano 30 años? Pues me parece que en un lugar como Aguadas y Caldas, que históricamente ha sido tan, tan, tan nutrido, donde ha habido tanta génesis, no solo musical, sino artística, pues un festival nacional, por supuesto, tendría que tener el nombre de los hermanos Hernández. Ahora, Festival del Pasillo, claro, el pasillo es muy importante, yo me vine a enterar eso después del festival, que el pasillo es una expresión muy importante de todo el territorio caldense, y realmente en toda Colombia no había Festival del Pasillo, ¿sí? Pero siento que al igual que sucede muchos de los colombianos, se ve a los hermanos Hernández allá como esos seres legendarios, ¿sí? Como míticos que casi que ni existieron, pero poco se conoce. Y de ahí, pues, mi intención siempre es de divulgar la travesía de los grillos y todas estas historias para que no solo los caldenses y los aguadeños reconozcan a sus artistas importantes que fueron los hermanos Hernández, sino que toda Colombia vea lo que se pudo hacer entre 1915 y 1947 por tres virtuosos músicos impresionantes, multiinstrumentistas, que de verdad trazaron unas rutas e hicieron unos logros que nunca antes ningún colombiano había hecho. Creo que hasta ahora, con esa cantidad de músicos de Colombia que ahora están irrumpiendo en el escenario internacional, se está viendo como ese impacto. Pero los Hernández lo fueron, sino que quedaron ahí guardaditos, en el olvido por alguna razón, y el Festival del Pasillo los trae, los llama cada año. Pero siento que se puede hacer más, y para eso pues, yo siento que estoy aquí, siento que yo puedo aportar, en lo que yo puedo aportar,
Pues con mucho gusto lo hago. Interesante. Esta parte radial en Javeriana Estéreo, tuviste la oportunidad de tener un programa por 8 años. ¿Todavía lo tiene, lo continúa? ¿O qué le dejó esa experiencia? Este programa en Javeriana Estéreo lo hice cuando estudiaba guitarra en la Universidad Javeriana y lo hice de la mano de mi profesor de composición y del director de la emisora. Fue mi escuela de radio universitaria la que me proporcionó como una ética en el trabajo de radio universitaria y cultural. Y hace ya casi, va a ser 15 años, estoy trabajando en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, en una franja que se llama Travesías por las Músicas Colombianas, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y especiales festivos, donde se ofrece un recorrido musical por los ecosistemas sonoros de Colombia. Entonces me fascina porque me permite ver un panorama de lo que son nuestras músicas. Considero que hasta la fecha, para mí, es insondable la cantidad de músicas que se generan en este país, de países, y es impresionante lo que está sucediendo, cómo se están moviendo, cómo dialogan de una región a otra, cómo los músicos de ciudad se han permeado estas músicas, cómo eso sigue siendo efervescente, ¿no? Sigue siendo, ebulle la música en este país de una manera prodigiosa. Mi trabajo en radio me permite eso y me encanta comunicar. Veo en usted una persona maestra con mucho amor por los niños y los jóvenes y los nuevos semilleros. ¿Qué hace la maestra Sofía Elena Sánchez Messier por este campo tan importante de dejar un legado a las nuevas generaciones musicales de Colombia? Sí, Jorge Hernán, yo me dedico a la formación hace muchos años, tal vez fue lo primero que hice después de ser guitarrista. Y les enseño a tocar guitarra, les enseño mucha música, no solo colombiana, sino la música en general que he aprendido, música clásica, música latinoamericana, brasilera, pop, baladas, boleros, música, música en general. Y también con el trío Colombita y Colombita Teatro Musical, Colombita Colectivo y mi coequipera Dora Corita Rojas, hemos diseñado muchos, muchos montajes de teatro musical para que los niños aprendan músicas colombianas. Hemos estado años, años en colegios, bibliotecas, salones comunales, por todas partes, enseñándoles bandola, tiple, guitarra y acordeón, todo en músicas colombianas. También hago parte del colectivo Turroxito de Paula Ríos y Daniel Cadena. Es un grupo que lleva 10 años en trabajo para la primera infancia, un trabajo muy, muy bueno, impecable, con mucho amor, y fue nominado a los Gra Latin Grammy en el 2015. Eso fue una gran satisfacción. El público, los niños son el mejor público del mundo y son lo más importante. Merecen todo nuestro respeto y trabajo dedicado. ¿En qué congresos de música colombiana ha tenido la oportunidad de participar con altas personalidades, talentos musicales de Colombia? Muchos seminarios, congresos. Uy, han sido tantos, Jorge. Así que me acuerde, pues en uno estuve que pude ver a Jorge Velosa, que escuchar sus diálogos, sus testimonios, el maestro Velosa, también Urián Sarmiento, Juan Sebastián Ochoa. Uf, un congreso en el 2000 de música latinoamericana donde escuché los investigadores de toda Latinoamérica, se me van nombres, es que si nombro uno se me quedan otros tantos. Y en Colombia sí me la paso no solo en congresos de música, sino también en ferias del libro, a raíz del trabajo con los niños. Entonces he conocido escritores, diagramadores para niños, todo tipo de personajes en relación a la cultura, bailarines, compañías de baile, escritores de guiones, teatreros, conociendo una cantidad de personajes del gremio del arte que son fascinantes. Eso se complementa todo con el trabajo que hago personalmente, ¿no? ¿Cómo te complementas y qué opinas de alguien que hace parte, no sé si de Colombita, de las diferentes agrupaciones donde has tenido la oportunidad de estar? Una chica que nos llamó mucho la atención, Nigiret Alarcón. ¿Qué me puedes hablar de ella? Nigiret y yo somos hermanas. No sabemos por qué, pero desde que nos vimos nos sentimos muy cercanas. Eso hace muchos años. Yo la conocí a ella chiquitita en un festival de música andina cuando salió muy pequeñita a cantar. Y me encantó eso que ella trae tan especial, eso que ella es su esencia. Me pareció muy linda. Y hemos seguido, la vida nos ha encontrado.
de manera reiterada. Para la travesía de los grillos, por supuesto que la invité y por ahí sonó ella con Arway. Y también ella me invitó en tiempos de pandemia a ser parte de un ciclo de conciertos muy bonito, Cantos de la Montaña y Cantos de Mujeres. Ella hizo un ciclo dedicado a mujeres muy bonito y ahí estuvimos haciendo. Con Nilly hemos sido tan amigas, pero nunca hemos tocado juntas. Y esa vez dijimos, bueno, esta es la oportunidad de tocar juntas. Busquemos algo que nos guste. Ella escogió el bambuco, no voy a quedarme. De otra mujer, gran compositora, Doris Zapata, y al fin pudimos tocar algo juntas, ella y yo solitas, ¿sí? Un bambuco del maestro Doris Zapata. Nilly es mi gran amiga y como dicen los sirio-libaneses allá en Santa Marta, cuando se siente uno hermano con el amigo, es mi jaye, ¿sí? Allá lo sabes, Jorge, que llegaron muchos sirio-libaneses, migraron al Caribe colombiano y allá se dicen, hola jaye, ajá jaye, entonces Nilly es mi jaye, hola jaye. Aprendemos de todo un poco. Qué bueno entrevistarte, qué bueno estar contigo en este programa llamado Horas Eternas de Canal Televas. Te invito, por favor, para que nos presentes el tema No Voy a Quedarme. No Voy a Quedarme es un bambuco creado por la maestra Doris Zapata. En un momento de la vida, porque me lo contó, en que ella se separaba de un gran amor y tomaba la decisión de no quedarse. Entonces, es una decisión de una mujer que decide partir. Y nosotras las mujeres sabemos lo difícil que es abandonar al ser amado. Por eso Nilly, Red y yo escogimos esa canción, porque es la forma como con música uno transmuta las emociones fuertes y tristes. La maestra Doris decía, yo compongo porque eso me evita ir al psiquiatra. Y tiene toda la razón. Amable televidente, con usted la maestra Sofía Elena Sánchez, me tiene acompañada. Pero esta chica, ni directa, la pone el tema que tiene por título No Voy a Quedarme un Bambuco, de Doris Zapata. No, gracias, personajes, por supuesto, del canal Teleguas, el canal de todos. Esperar lo que no puedes darme. No hablaré de tus ojos ya más, que se empañan si digo otra vez que debemos dejarnos y hacer de este amor un recuerdo. Con dolor se nos dio la vida. Rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme. Te amo, no tengas dudas, vida. Verás, si es verdad que todo gira. Tal vez, una madrugada el destino sorprende tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy, no volveré a verte, vida. Me voy sin adiós, sin despedida. Sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca, aunque quieras, cumplirías. Con dolor se nos dio la vida. Rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría. ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si pensando tan solo en llegar ya tenía que irme. Te amo, no tengas dudas, vida. Verás, si es
verdad que todo gira. Tal vez una madrugada el destino sorprenda tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma. Me voy, no volveré a verte, vida. Me voy, sin adiós, sin despedida. Sé bien que sin duda el dolor te ciega, que me harás una y mil promesas que nunca, aunque quieras, cumpliría. Maestra, para ir terminando nuestro programa, hemos hablado de su vida, su trayectoria, de los hermanos Hernández, la travesía de los ríos, etcétera, etcétera, pero no hemos hablado de su hijo, músico también y profesional. Mi hijo se llama Aníbal de los Reyes y es un chico actualmente de 24 años que es, pues, digno heredero de los hermanos Hernández, porque él, por ejemplo, él fue desescolarizado, él no ha asistido a una formación profesional musical en una universidad, no, él se formó en la música en casa y en una escuela de música. Sin embargo, su formación es casi que autodidacta, autónoma, y actualmente pues es multiinstrumentista, guitarrista, toca bajo, tiene una voz hermosísima, se ganó una competencia nacional a los 6 años, y actualmente tiene un estudio de producción, es un productor muy reconocido y hace su trabajo muy bien. Realmente él es un multifacético músico, es un joven que participó y que, del que he hecho parte en muchos de mis proyectos, Colombita, teatro musical, algunas cosas mías. En la travesía de los grillos estuvo cantando y tocando bajo cuando tenía 20 años. En algunos álbumes de Colombita ha cantado cuando era niño, a veces ha tocado guitarra eléctrica conmigo y sigue haciendo parte de mis proyectos. De hecho, el sonido de los audios de Nigiret, los que escuchamos, No Voy a Quedarme y Viento de la Montaña, fueron captados en el estudio de grabación de Aníbal. Él es mi orgullo porque además en él perdura la esencia, memoria y el legado más importante de nuestra familia Sánchez, que es la música. Sí o sí, tendremos a la maestra Sofía Elena Sánchez de Sierra en los 30 años del Festival del Pasillo Colombiano este año. Sí o sí, estaré allá, porque hay que celebrar, no solo son los 30 años, son los 100 años del trío Hermanos Hernández, así que tenemos que botar la casa por la ventana. Allá estaré con mi guitarra. ¿Tienes alguna primicia para contarnos al canal Teleguas, al canal de todos o qué? Uy, no puedo contar, pero saben que si les digo que tienen que estar. Este festival tienen que estar porque ahí vamos a estar. Ahí vamos a reconocernos otra vez y porque los hermanos Hernández nos, personalmente siento que nos dan mucha fuerza porque fueron tan importantes y tuvieron tanta, perdón, berraquera, ¿sí?, para sacar adelante su proyecto, que de verdad estar ahí cerca de ellos y conocer y reconocer su historia nos contagia de lo mejor. Entonces hay que estar, no falten, vayan, porque, mejor dicho, los 100 años del trío de los hermanos Hernández se tiene que celebrar y el lugar es Aguadas Caldas, así que allá nos vemos, nos daremos un abrazo con tapabocas. Ya la entendí y la voy a buscar con sus hijos y bienes. Bienvenida a Teleguadas. Para terminar nuestro programa, mira, aquí hay algo, un reconocimiento muy importante que no recibe cualquiera. Se llama la Gran Orden del Sombrero Aguadeño. Tú la recibiste según resolución 432 del 17 de agosto del año 2012, por su fuerte arraigo musical que proviene de los hermanos Hernández. ¿Qué significó para usted recibir? Casi nada. La Gran Orden del Sombrero Aguadeño. Fue un momento inolvidable en mi vida, porque creo que mi región natal, Santa Marta, no me ha asignado una categoría tal. Ahí ratifiqué que yo soy arriera de la montaña más alta, de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero soy arriera. Y fue la primera vez que fui a Aguadas y sentía en cada callejón, en esas empinadas calles de Aguadas, que yo pertenecía a ese lugar, que ese era mi lugar, que siempre lo había sido y que me estaba reconociendo, porque yo honro a mis ancestros, a los que llegaron ahí, y que la tierra
de ustedes tan bella me haya otorgado eso, no siendo aguadeña, me pareció un acto muy, muy lindo. Recuerdo haber llorado, llorado, llorado. Y recuerdo haber llegado a Aguada sin, ¿cómo se llama eso? Discurso de, no había tenido tiempo de hacer un discurso, ni me había acordado de hacer un discurso. Cuando vi que la gente estaba sacando, Sofía, en ese momento lees el discurso, en la prueba de sonido, yo dije, sí, el discurso. Y me fui corriendo a la tarde del sábado, me encerré y escribí unos versos, unas coplas al trovador dedicado a Guadas. Por ahí están. E hice mi discurso, fue unos versos, todo lo hice en rima. Bueno. Porque dije, sí, lo hice en rima, no lo canté porque no era capaz, se me estaba yendo el aire de la emoción. Y mis amigos del jurado me decían, cántalo, cántalo, como, dije, no, yo no puedo, yo me ataco a llorar si canto. Bueno, maestra, la tecnología hace maravillas, y vamos a ver si es verdad, tanta maravilla. Creo que tiene un instrumento musical, si es tan amable, para terminar nuestro programa Obras y Personajes. Una última pregunta. Y luego, pues, por favor, nos interpreta un temita a capela, por favor, para terminar el programa. Te rogaría esa gran diferencia con nuestro programa. ¿Qué opina del set que hemos creado para Teleguas, una guitarra, pasillo colombiano y unas fotos de los hermanos Hernández? Pues lindísimo, porque creo que ahí está representado parte de lo que yo, de lo que soy yo, ¿no? La familia, la guitarra, atrás hay unos tejidos. Y están las plantas, ¿no? Las plantitas, la vegetación y la tierra. Está la tierra que honramos, que veneramos y de la cual nacimos. Entonces siento que pues han hecho una creación visual muy bonita. De hecho, cuando empezamos la transmisión yo me quedé así, ¡qué lindo! Me encantó. Y me encantó esa guitarra con luz roja, parece muy linda. Bueno, por último voy a interpretar una composición mía que se titula Chicora, en ritmo de chipola llanera. Muchísimas gracias, usted muy amable por haber estado con nosotros en Obras y Personajes. Muchísimas gracias, Jorge Hernán, todo el equipo de trabajo, Aguadas, tierra natal, hermosa, bella, cálida, que siempre transmite lo mejor a quienes somos sus invitados. Muchísimas gracias por estar ahí, por permitirme contar un poquito de esta historia narrada con cuerdos de guitarra. Bueno, muy amables, que pasen una feliz noche y nos preparamos para la 30ª versión del Festival Nacional de Pasillo Colombiano, donde tendremos la presencia, sí o sí, según lo acaba de decir,
de la maestra Sofía Elena Sánchez. Ayer, ojalá su hijo venga también a acompañarla. Y a ustedes, muy amables por su sintonía. Hasta dentro de 8 días en nuestro programa, Obras y Personajes, por supuesto, el canal de todos. Muy amables, permiso, gracias por estar con nosotros. Y dentro de 8 días nos veremos con más historias que tenemos para contar. Muy amables.